De nuevo. Bienvenidos a Lefisto Modding and Gameplays. Estamos ahora con lo que les había comentado previamente, hace ya varios videos. El tema del hack rom del día de la coronación. No sé si vayan a ser dos partes porque es un poco extenso. Es corto pero extenso. Ya vamos a desenglosar el porqué de estos términos. De inicio podemos ver un mapa cerrado de un solo nivel. Un poco extraño. Con una temática musical un poco tétrica. Y nada, el fondo es vacío. Solamente nubes en medio de un bosque. No hay vidas, no hay nombre de nivel. Y pues vamos a entrar. Solamente escucha la música. Y es aquí donde empezamos. En medio de un bosque, donde están los huecos donde salen los topos que nos sorprenden. Y curiosamente tenemos el primer mensaje, que es algo así como un... ¿Es en serio? Obviamente no dice eso, pero es algo parecido. Esto fue lo que vieron en el primer periodo que subí de esto, donde les mostré uno de los tantos finales que tiene este hack rom. Aquí prácticamente nos están mencionando que somos más inútiles incluso que la última vez. Nos agradecen por nada. Como si ya hubiésemos estado aquí antes. Demos un poco de tiempo para el último mensaje antes de que se crashe, el cual dice: él está llamándome de nuevo, debo ir. Y es aquí donde se quedó y ustedes prácticamente vieron esto. Aquí se quedó. Pues bueno, una vez lo volvemos a ver otra vez, el final del previo. Déjame solamente desactivar esto. Un chat que le agregué para poder ver ciertas cosas. Y vamos a reiniciar. Esta vez vamos a ir más allá. Avancemos esta vez. Música vacía. Cada vez que saltamos, el sonido del salto se escucha en eco. Todo cambia conforme vamos avanzando. La primera cosa rara que notamos arriba: una silueta con ojos rojos. Esa cosa que pasó volando. Allá arriba no llegamos en ninguna forma. Un mensaje que comenta: ¿a dónde se han ido todos? Aquí estamos extralimitados. Más cosas raras. Un cuerpo ensangrentado, rodeado de moscas, donde caen gotas de sangre de los árboles. Ya empezó a llover. Otro cuerpo y otro más que cayó del árbol.
Y poco a poco así vamos a ir cambiando todo. Otro mensaje más. Todo esto va referido a él. Y vemos que las letras están detalladas en rojo. Estamos extralimitados, no podemos correr, no podemos hacer el... Y ya vimos lo que está, lo que acaba de pasar. Más música tétrica, relámpagos. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Pode? ¿Qué? ¿De nuevo? ¿Salió dos veces? Un mensaje más. Él llegó aquí antes que tú. Este es su hogar. El lugar donde ellos... Y no podemos seguir leyendo. Podemos ver este tipo de... Como si fueran algas saliendo del suelo y de los árboles. No sabemos exactamente qué sea. Píxeles, algo así. Pero si se fijan bien, esta figura tiene una especie de sonrisa. Un poco abrumadora, pues así. Joder. Men, se pone peor cada vez más que avanzamos, obviamente. La música se pone más turbia y aquí hay un mensaje que dice... Creo que soy el dios de este bosque. ¿Estás buscándome? Seguido de... Yo soy aquel que... Y no podemos seguir leyendo. Son cuatro palabras más. Pero no podemos saber qué. Voy a poner aquí un save state. Porque tengo la sensación de que se viene algo bueno. Y habrá que moverse. Efectivamente. Nos parcharon. Y sí, vamos de nuevo. Pues aquí la situación es seria. Volvemos aquí, pero el bosque ahora es diferente. Hay un pequeño easter egg por acá. Si hacemos esto, el sprite de la princesa prácticamente bajo el agua. Ojos en blanco. Vestido lleno de musgo. Y curiosamente es como si mirara prácticamente hacia nosotros. Su mirada se postra ante nosotros, los que estamos acá viendo todo esto. Un poco extraño, si me lo preguntan. Sprites de Mario que desaparecen. Una silueta de Mario que dice soy.
Pasaremos de lleno y continuaremos. Está lleno de los sprites de Mario, ¿eh? Si avanzamos para acá, más mensajes que hacen énfasis a él. Him. Sangre en las paredes. Una puerta en la cual derrama sangre. Estamos ahora en lo que es una casa del árbol. Podemos ahora mirar hacia arriba. Podemos dar el spin jump. Algo que no podíamos hacer antes. Y esta cosa que está aquí tiene una silueta muy parecida a Mario. Luce como si estuviera por la mitad. ¿Qué rayos? ¿Quién sabe? Acá ya no podemos dar el salto. Ya no. Pasamos de acá y ya no se puede. Hemos pasado en la puerta otra vez. Ahora estamos en... como si estuviéramos en las profundidades. En lo más profundo de la tierra. Curioso, ¿no? Estamos en un bosque y ahora estamos en el fondo de... otro mensaje, el cual dice: oh Dios, ¿quién es este tipo? Carajo. Eso es... traté de decirle que se fuera, pero mi voz desapareció. No estoy muy seguro. Recalcando que mi inglés no es muy bueno. Ahora él está justamente tras la ventana mirando. Es lo más que le entiendo. Y... un fantasma de Mario que también se pone a ver a través de nosotros. Mira la pantalla. ¿Acaso se refiere a nosotros? Y ahí acaba. Mira eso. Pulsé el botón R, que en el teclado lo tengo como W. Y ahí está otro sprite de la princesa, pero sin cara. El cual, pues, si le ponemos un poco de atención, es como si mirara fijamente a nosotros. Un poco turbio. Y hemos vuelto al principio. Ah, carajo, pues habrá que volver a avanzar. Sí, es el principio prácticamente. Repetiremos lo mismo desde el comienzo. Sí, ahí está otra vez la silueta. Esa cosa que pasó hace unos momentos. Un mensaje que ahora dice: estaré bien. Si recordamos previamente, el mensaje de un principio fue diferente. Nos están cambiando los mensajes.
Este es lo mismo de hace un momento. No cambia absolutamente nada. Es exactamente igual. Si vamos por acá, nos pasa y no nos hace nada. Esa cosa que tiene la forma de la princesa, pero demasiado. Bill Backup, eso quiere decir. Es algo así como tráeme de vuelta. Aquí también cae sangre, curiosamente. Ah, mira. Jugando con los comandos del emulador, podemos ver el sprite otra vez de la princesa ahí, esperando para caernos encima. El cual de inicio no nos hace nada, pero sí te sorprende de principio. Volvemos a lo mismo. Y a ver si esta vez sí podemos escapar, ¿no? Vamos a ver, esperar tener la suerte de que no nos agarre. Carajo. Maldita sea. Avanzamos más. Pues igual nos agarró. Esta vez haremos un poco las cosas diferentes. Hay un pequeño secreto en el cual, si seguimos así, nos vamos a quedar así para siempre, no vamos a avanzar. Va a ser lo mismo en cada momento. Aquí. Hacemos esto. Y el mensaje completo sería: soy el corazón. Retornamos al puente que está por acá. Y nos vamos al demonio. Nos ahogamos también, supongo. Vamos de regreso. Este es el bosque incendiado. Avanzamos un poco y hay un mensaje que dice: su sombra se abalanzaba por encima de la luz. No sé si Tower sea la palabra correcta. Sus cuernos son más largos que su cabeza. Sus sonidos no son de esta época. Qué vista tan impresionante. Se podría referir al ente que nos atrapó en dos ocasiones. Aquí el detalle es que ese ente no tenía cuernos, tenía ramas. Su sombra sobresalía sobre la luz. Sus cuernos más largos que la cabeza. Sonidos de otra época. ¿A qué se puede referir entonces si no fuera eso? Otro mensaje.
Las respuestas están en la colección de mundos. Es simple ir de adelante hacia atrás. Colección de mundos. Si a colección de mundos le quitamos la L, sería colección de palabras. Ir de adelante hacia atrás. Volvimos a empezar y el primer mensaje era diferente, aunque el segundo fue el mismo. ¿Podría referirse a eso? Aquí parece que estamos atrapados, que ya no se puede salir. El bosque está incendiado. Es todo. Pero hay otro pequeño detalle. Hay que meter una combinación de botones para salir de aquí. Ahora bien, déjame ver y déjame ver si no me equivoco con los botones. Se supone que si pulsa las teclas I, A, arriba, X, B, izquierda, B, derecha, A, pasamos a otra pantalla. El problema es que no sé qué teclas exactamente son con las que asignan el teclado, pero déjame ver. Primer intento. Déjame checar la configuración primero. Y es que esto se complicó la primera vez que lo intenté. Sí, sí se confunde. Si ves que la A la tengo como X, la B como Z, la X como S y la Y como A, pues no resulta tan fácil. Deja ver una vez más. Sí, está confuso, ¿eh? Vamos a ver. Dame un momento. No se me graba. A, B, X, Y. A, B, X, Y. Vamos a ver, pues. Es I, A, arriba. X, B, izquierda, B, derecha, A. No, la regué. Carajo, pulsé la A del teclado pensando que era la del emulador. Ahí está, ahora sí. Pasamos a otra pantalla en la que parece que no hay nada, está todo en blanco. Pero si caminamos hacia la derecha, 31 de julio de 1992. Estoy muy impresionado por sus habilidades de detective. La evidencia va hacia mí. Eso debe ser porque se siente ser rey. Será eso. Y no necesité de su ayuda. Donde bueno, yo seguí donde está él, supongo. Yo soy el rey porque él no lo es, porque no eres tú.
En el festival encima del adorno. Festiva. Bueno, va más o menos como festín de órganos sobre el adorno de flores. De órganos. Porque él es rey. Y prácticamente es así como termina esto. Ya no hay avance ni nada por el estilo. Aquí queda. Pero ese es uno de tantos finales más. Al momento hemos visto el de no hacer nada. Este, el de él es rey. Y todavía queda más que ver. Hay que reiniciar. Y ya hemos descubierto dos pequeños easter eggs también. Este, el de la princesa ahogada. Y vamos a ver qué más descubrimos. Ah, y por cierto, este. Los mensajes ocultos. Usando los comandos del emulador de los frames, un mensaje que dice: él no lo sabía, que también se puede interpretar como él no lo hizo. ¿Aquí se refiere a quién? ¿A Mario? ¿O al sujeto que enmarcan con rojo como él? ¿Como el rey o como el dios, como sea? Pero me va a mandar acá continuamente. ¿Es en serio? Supongo que tenía que volver a cargar el ROM desde aquí. Solo dime que no se va a quedar ahí nuevamente. Con un carajo, sí. El truco de nadar, pues se lo puse, fue el que le quité en un principio para ver qué nos encontrábamos. ¿Qué carajo si nos quedamos aquí, eh? Bueno, al menos siguen saliendo más mensajes. Este es el que salió anteriormente. ¿Saldrá algo más? Esa es la pregunta. ¿Algo diferente? El mismo. Es todo, no hay más. Supongo que tendré que cargar otra ROM. Este, por ejemplo. A ver si no me da el mismo error, ¿eh? Supongo que ese final debí dejarlo al final. Curiosamente. Bueno, este ya cambió, este es diferente. Podemos seguir desde acá. Si te preguntas por qué tengo más de una ROM así, pues recordemos que me había puesto a investigar acerca de, para ver qué tanto descubría, qué tanto encontraba. Déjame esto a mí, el mensaje que aparece ahora.
Con déjame asomarme, ¿a quién se refiere? ¿A la princesa? ¿O a qué? Durante este trayecto, ¿quién es el que nos habla exactamente? Ellos lo hicieron desde cero. Lo hicieron todo desde cero. Es ahí donde dice que la respuesta está en la colección no de mundos, sino de palabras. Habría que apilar las palabras exactas, pero ¿cuáles son entonces? Otro mensaje que dice que eso luce precioso. Has hecho un... Has creado algo grande, por seguro. Supongo, no estoy seguro si sea eso. Casi, casi estoy como el traductor de Gorle, traduciendo a medias lo que es, o diferente de lo que es. Para no repetir esta zona continuamente, voy a utilizar el Save State. Desde aquí, para no perder tanto tiempo y ver lo que hay. Ahora sí, miserable, no vas a agarrarnos. Mentira, sí, nos agarró. La próxima. Bueno, hay que apreciar lo que hay aquí adelante. Podemos ver varios es... Pues, ¿cómo le pueden decir? Texturas sobrepuestas, licheadas. Prácticamente escenario corrompido. Y esas cosas blancas que parecen como almas. Pequeñas luces de color blanco. Mierda. Lo peor que puedes hacer aquí es prestarle atención al skin de esta cosa mientras te persigue. Otro mensaje. Bienvenido a mi bosque. Supongo que es el supuesto rey quien nos hace esta bienvenida. Más mensajes en color rojo que dicen him, él. Me va a agarrar. Me va a agarrar. No me agarró. Ahora sí podemos respirar un poco más tranquilos. Pues, escenario licheado. Más errores. Más texturas sobrepuestas. Y más mensajes. Irónicamente, un hola en blanco. Como si nos dieran la bienvenida aquí. Más mensajes allá en la esquina superior izquierda que dicen: yo, él, yo soy él, él. Más él, soy. Los scripts que podemos ver son de la cabeza de la princesa prácticamente sin ojos, cuencas llenas de sangre, esta cosa que nos pasó sin más, no le hacemos nada. Estamos como en una especie de túnel. Un mensaje más que dice que mis pulmones duelen, por favor sácalos. Supongo que estar bajo el agua tanto tiempo y no poder respirar son las consecuencias. Vamos a ver algo perturbador, y es que si damos con los comandos exactos en el emulador, podemos ver un mensaje oculto que dice: ahógala.
Her, Drone Her. Por si fuera poco. Y en el fondo, en esas mismas palabras que puedes ver ahí, se ven como rostros espectrales. Si ponen atención, mira, aquí. Varios rostros allí, si metes un poco de atención y imaginación. Ahí otro más. Es perturbador esto. ¿Cuál es tu color favorito? El dios. Y más him. Más él. Salimos de aquí. No sé tú, pero creo que voy a meter el CBST de aquí. Nos hace nada. Pero sí podemos hacerle nosotros a ellos. ¿Habrá forma de hacer vida por aquí? No sé. Recuerdo el sonido de las moscas. Ellas me convirtieron en lo que soy. ¿Exactamente de qué habla? ¿De los cuerpos que están allí en el bosque? ¿O del ente que nos persigue? Dame tus pulmones. ¿Qué detalles? Otro mensaje que dice, oh sí, ahora es el momento. Ve atrás y muéstrales quién es en realidad. Volver hacia acá. Hagamos caso a los mensajes que aparecen allí, ¿no? Y así fue como nos encontramos a la princesa ahogada. Cuando nos atrapa el ente. ¿Qué pasa si entramos de nuevo? Ah, quedamos en una especie de... Antes de empezar, tienes que quitar la mala hierba. Se refiere a esto. Oh, sí, eso es. Ahora un poco de madera para las paredes. Se refiere a tomar de aquí. Un poco repetitivo, si me lo preguntan. Una vez más, o sí, ahora un poco más para el techo. No podemos salir de aquí. Otro mensaje que dice, oh Dios, sí, sorprendente trabajo. Ellos lo aman. Ahora, ¿quiénes son ellos? Y... pues se crashea. No avanzamos más.
si lo reseteara, ¿dónde empezamos? De nuevo, ese mensaje siempre va a aparecer. Desde el principio. No, gracias, tenemos el Open State. Esta vez pasemos sin hacerle nada a ninguno de estos. A ver qué cambia. No jodas. Cambió el mensaje, ¿eh? Un poco glitcheado. Por favor, ayúdame, no puedo parar de cortar. Una vez más, estamos dando con el clavo con lo que dice de que la respuesta viene aquí y así. La respuesta viene en la colección de palabras. Aguas aquí porque pues estamos de bajada y los podemos aplastar sin querer. Y ahora cambió el mensaje. Ahora veo que al final estás haciendo el intento, pero ellos esperan todo de ello. Al no matarlos, cambió el mensaje. Interesante. Realmente no tienes idea. Recalcado en rojo con sangre, tú lo construiste. Tú. Y después de ello, tú. Algo extraño hay acá. El suelo es un poco abominable. Curiosamente, la silueta de la del ente de la princesa que nos persigue es el mensaje que dice: oh Dios, sí, sorprendente trabajo. Ellos lo aman. Se repite aquí. Intentaste. Al caer a ese lugar, ¿qué acontece? Volvemos con Mario, con un escenario un poco diferente. Un mensaje que dice: hey cariño, ven aquí por un minuto. Creo que nos están hablando a nosotros. A saber, ¿qué es lo que piensas? ¿No es un color un poco harsh? ¿Qué puede ser ahora? No, él ama el rojo. Y encima estamos ante un lago de sangre, por el cual gotea sangre de a montones. De acá venimos, no podemos movernos. Y si hacemos esto,
un muy bonito y decorado sticker de forma terrorífica de la princesa otra vez. Con, supongamos que está llena de sangre. No tiene ojos, cuencas vacías. Y pues la boca, pues, muy al estilo de Salgo, ¿no? Y abajito, bien plasmado en sangre, te veo. O te observo. Y de aquí ya no saldremos. Pues habríamos descubierto entonces lo que vienen siendo ya cuatro finales. El primero donde no hacemos nada. Descubrimos el de el rey cuando metimos la clave esa en el bosque incendiado. El de la casa del árbol donde nos trabamos y ya no avanzamos más. Y este de te observo. Cuatro finales. Pero hay más. Esto es apenas el inicio. Aquí, a pesar de que perdimos casi 50 minutos, exploramos lo que fue el ROM como tal, de forma natural, explorando a lo simple, a ver qué sale. Todavía podemos meternos más a analizar el ROM con el Lunar Magic y ver qué tanto más se puede ver. Porque hay cosas que están ocultas, que no se pueden ver así como así. Eso les comenté en el último video de Escape Ordae, que podría ser uno o dos videos por lo complementado que está esto. Y sí, va a ser así, va a ser un video de dos partes. Esta va a ser la primera. En la otra vamos a explorar el ROM y ver qué esconde de forma alterna. Ya sabrán de dónde saqué la clave para poder pasar a la pantalla blanca. Y ya verán qué cosas más hay explorando por Lunar. Esto apenas es el comienzo de algo que se pondrá muy interesante en la segunda parte. Si les gustó el video, den like, suscríbanse, den pulgar arriba, compartan para que se pueda visualizar cada vez más este contenido, seguir sacando contenido variado. Y pues ya se la saben. Ahí está el Instagram para lo que se ofrezca, las donaciones para lo que se ofrezca también. Y reiterando que todavía queda mucho por ver en este hack ROM. Hubo mensajes que nos dieron claves y acaban de ver que está en la colección de palabras. Así que lo que queda lo descubriremos, espero que sea en la parte número 2. Nos estaremos viendo en el siguiente video.